Buenas tardes, la Universidad Castro Carazo les da la más cordial bienvenida a este espacio virtual que hemos preparado para todas y todos ustedes. Mi nombre es Ivania Vega, coordinadora de vida estudiantil, y tendré el placer de acompañarles esta tarde. Les informamos que este espacio está siendo grabado, por lo que les solicitamos amablemente mantener sus micrófonos silenciados y cámaras apagadas para no saturar la transmisión. De igual forma, para una mejor experiencia, en la parte superior derecha de la pantalla pueden activar la vista de galería y esto les permitirá ver a todas las personas facilitadoras. Bien, les cuento que desde el proyecto Aprendizaje para la Vida, durante el mes de abril, hemos diseñado distintas actividades para el bienestar dirigidas a toda nuestra comunidad de aprendizaje y extensivas al público en general. El día de hoy compartimos con ustedes este taller de lettering, imaginación, arte, creatividad y salud mental en una misma actividad. El lettering es el arte de dibujar letras de forma creativa. Practicar este arte promueve la creatividad, la imaginación y la relajación mental a través del dibujo y el color, además de tener múltiples beneficios para la salud mental y emocional. Antes de iniciar, les quiero contar cuál va a ser la dinámica de este espacio. Durante el taller, ustedes podrán anotar sus preguntas, consultas o comentarios en el espacio de chat y nosotras iremos tomando notas para que al finalizar la presentación, nuestra persona expositora pueda dar respuesta a la mayor cantidad de ellas. Muy bien, ahora les quiero presentar a la persona que nos va a acompañar esta tarde. Ella es Daniela Ogilvie Araya. Daniela es egresada de la carrera de Administración de Aduanas de la Universidad Castro Carazo. Ella inicia en 2016 a estudiar el arte de dibujar letras y especializarse en las distintas técnicas de dibujo. Y en el 2020 crea el emprendimiento Letras Danio, así lo pueden encontrar en Facebook y en Instagram. Y este emprendimiento es para enseñar precisamente el arte de las letras. Desde el emprendimiento también Dani diseña guías y libretas paso a paso para el dibujo de letras e imparte clases de lettering en modalidad virtual y presencial. Le damos la bienvenida a Daniela. Daniela, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Hola a todos, muchísimas gracias a la universidad por invitarme y darnos este espacio para poder aprender un poquito de lo que es el mundo de las letras, porque van a ver que hay muchísimas formas y cosas que se pueden hacer. Entonces espero que lo disfruten un montón. No sé, se me dice cuando empezamos. Muy bien, muchas gracias. Adelante, el espacio es tuyo. Perfecto. Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Espero que estén muy bien. Yo les pasé un documento que es este, que son tres hojitas. Y estas son las que vamos a utilizar ahorita. Pueden utilizar lapicero, pueden utilizar un lápiz, borrador, lo que tengan a la mano. ¿Okay? Si no tienen la guía, la pequeña guía que hice, entonces pueden utilizar solo hojas blancas. Ojalá puedan tener ahí o un cuaderno que tengan. No hace falta tener muchos materiales, sino que vamos a ver lo esencial y vamos a aprender cosas o tal vez cosas que no le dicen a uno muy seguido en las redes sociales de lo que es el lettering y lo que es la caligrafía. Entonces vamos a aprender un poco de todo esto. Voy a volver mi cámara. Nada más voy a estarle aquí un momento. No ven nada, pero ya ahorita lo van a ver. ¿Ok? Ahí lo pueden ver, voy a hacerlo un poquito más arriba. Mientras me acomodo. Entonces, si tienen preguntas o lo que sean, pueden dejarlas en el chat. Y al final vamos a revisarlas y yo les voy a dar respuesta, por supuesto. Entonces, prefiero como que avancemos un poco y después que salgan más preguntas que ustedes tengan. Entonces, aquí yo le puse eso, porque puse letras. Porque las letras encajan pues muchísimas cosas, ¿ok? Si me escuchan mal, si algo pasa, ¿verdad? Con el audio me avisan. ¿Qué tenemos el lettering y la caligrafía? ¿Pero qué es el lettering y qué es la caligrafía? Así como decía Ivania, que el lettering es
el dibujo, perdónenme ahí la vida por la letra, porque fatal, ¿verdad? De las letras. Pero igual están en las letras. Y la caligrafía es la forma en que nosotros escribimos todos los días, ¿verdad? Es el escribir. O sea, esto que estoy haciendo ahorita mismo, esto es caligrafía. Indiferentemente de su forma, si yo lo hago continuo, eso se llama caligrafía. Pero si yo tengo y le doy a mi letra alguna forma o dimensión, estoy dibujando la letra, eso es el lettering. ¿Ok? ¿Qué estilos podemos encontrar? ¿Qué estilos de letras podemos encontrar? Pues en todo el internet, ¿verdad? Que está, es un mundo de amplio de cosas que podemos encontrar. Entonces, el más común, por lo que la gente dice, yo quiero hacer lettering, es la cursiva. Entonces voy a hacerla aquí. Cursiva. Entonces, la cursiva es la letra continua, ¿verdad? En la que nosotros las unimos, ¿ok? Las cursivas son las letras que nosotros unimos con un rabito, ¿ok? Esas serían las cursivas. Las podemos hacer con lettering, o sea, las podemos dibujar o las podemos hacer con caligrafía, ¿ok? Luego tenemos las imprentas, que en las imprentas se dividen en dos, que están las serifas y las que no tienen serifas, o le podemos decir sin serifas. ¿Y qué es la serifa? La serifa es el piecito, voy a acercarlo un poquito más, porque no sé si ven. Las serifas son aquellas letras que tienen unos piecitos al final, arriba. Ese tipo de piecito se llama serifa. Las que no tienen serifas, ¿verdad? Las que nosotros hacemos de esta manera, se llaman sin serifas. También podemos encontrar algún otro tipo de letras que le podemos decir fantasía, que podrían ser, digamos, este tipo de letras que, no sé, parecen agua, o que las dibujamos que parecen como las de Harry Potter, o algo así, ¿verdad? Ese tipo de letras que ya no encajan en estas, se llaman de fantasía, o letras retro, o vintage, cosas así, las encajamos ahí en las de fantasía. Por ejemplo, también las serifas, hay diferentes tipos y miles de estilos de serifas, y hay un montón de letras que las podemos categorizar sin serifas, o también le llaman palo seco. Bueno, hay muchísimas formas. También a la cursiva le podemos decir script en inglés. Creo que es inglés. Ok. Entonces, ¿cuáles técnicas podemos encontrar? Tenemos la famosa punta pincel, que es utilizar uno de estos marcadores que tienen una puntita flexible. ¿Ok? Que podemos hacerlo con lettering o con caligrafía. Se pueden utilizar. Incluso esos realmente son para dibujar, pero nosotros lo utilizamos para escribir. Tenemos también la acuarela, ¿verdad? Que para ello necesitamos pues pinturas acuarelas o incluso también marcadores a base de agua se pueden utilizar. También tenemos las que hacemos con lápiz, ¿verdad? Las que pintamos con lápices de color. Mira, iba a poner aquí lápiz y puse lápiz. Lápices de color. ¿Ok? Hay muchísimas otras técnicas más. ¿Ok? Luego, ¿qué puse aquí? La base. ¿Cómo hacemos para dibujar letras? Ahorita vamos a ver con más detalle. Pero nuestra base siempre va a ser qué estilo nosotros queremos hacer. Entonces, de aquí, el estilo, la base. O sea, ¿cuál es la base que vamos a utilizar? Si vamos a hacer cursivas, entonces, ok. La base de mi letra, por ejemplo, de la A, es esta. ¿Ok? Si yo voy a hacer un estilo de cursiva, pero en brush o en puntapincel, nosotros lo que hacemos es agregarle un grosor. Entonces, para que vean todas las técnicas que tienen que aprender, si quieren hacer una composición real de lettering, ¿verdad? Hoy dice, no sé, el lettering no es como lo mío. Yo lo que quería era hacer como, como la gente que escribe bonito, que yo lo que voy a enfocarme es en la caligrafía.
Y por ejemplo, si yo entonces voy a hacer la imprenta, entonces voy a hacer la base, que sería un círculo y un palito, como nosotros lo aprendemos en la escuela. Y si la queremos hacer, podemos incluso hacerla un poco más gruesa, ¿verdad? Porque el lápiz, pues, por lo general es muy delgadito. Entonces, si yo quiero hacerla más gruesa, nada más repinto y la hago más gruesita. O incluso hacerle así como un rectángulo. ¿Ok? Algunos tips que me gustaría darles es que al inicio nada va a ser perfecto, ¿verdad? Porque a veces uno dice, es que yo quiero escribir como ella, pero es que yo no puedo, yo quiero dibujar las letras así, pero no. Porque todo necesita su tiempo y práctica, por supuesto, ¿verdad? Entonces, para que al principio no se estresen, porque vamos a hacer ahorita una frase, entonces, para que, por si les queda, no les va a quedar exactamente igual, no se preocupen, todo es un proceso y todos iniciamos de algún lado, ¿verdad? Como dicen todos los principiantes, todos los expertos fueron principiantes en algún momento, entonces esta puede ser la base para que ustedes puedan empezar a hacer una nueva técnica y, como decía Ivania también, que eso nos ayuda a la concentración, nos ayuda a liberar estrés. Yo cuando soy muy estresada me pongo a hacer letras, ahí no me quedan perfectas a veces, pero por lo menos fue un tiempo donde uno se libera, ¿verdad? Los subrayadores, voy leyendo porque aquí me pusieron unas preguntas. ¿Los subrayadores también funcionan? Claro que sí. Hola Adri, muchísimas gracias. Entonces, los resaltadores podemos usar, ¿qué más? Dígame, pinceles, podemos usar esos marcadores que son de pintura, no es para hacerle propaganda a nadie, ¿verdad? Pero estos marcadores de pintura, dependiendo de la superficie, por ejemplo, si estamos usando papel, pues los marcadores son una buena opción, pero la pintura, pues, necesitamos un papel, pues, más resistente, ¿verdad? Un papel de algodón o una cartulina, algo así que sea resistente. Por el momento, el papel bond funciona súper bien. Entonces, en esta, pasamos la hoja y nos dice que cómo dibujar letras. Entonces, como les decía, el paso número uno para dibujar mi letra es determinar el estilo. ¿Y cómo hago yo para determinar el estilo? Pues ya tenemos algunos. Determinar el estilo. ¿Ok? Determinar el estilo. Entonces, ¿cuáles estilos hay? Pueden ser cursivas, pueden ser imprentas o pueden ser serifas. Podemos incluso hacer frases combinando todos los estilos que nosotros queramos. O podemos hacer frases solo con un estilo. Eso va a ser muy subjetivo a sus gustos, a las cosas que ustedes les gustan ver. Ese va a otro tip ahí, que si ustedes ven a algún artista o alguien que les gusta cómo hacen las letras, imítenlo, háganlo igual y ya después van a poder ir desarrollando su propio estilo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, voy a hacer una letra aquí, la T. ¿Ok? La hice la T. Todo el mundo sabe cómo hacer la T. Si todos escribimos, todo el mundo sabe cómo hacer la T. ¿Verdad? Una vez que tenemos el estilo, ok, vamos a hacer la imprenta. Esta forma de aquí es una letra imprenta. Ahora, el paso número dos es determinar el contraste. ¿Y qué es el contraste? ¿Qué tan grueso lo quiero? ¿Qué tan delgado lo quiero? Dependiendo del estilo que estoy utilizando. Entonces, en este caso, yo voy a utilizar uno que sea como bloques, ¿verdad? Una letra que sea gruesa. Entonces, en este caso, lo que yo voy a hacerle a la T es ponerle más estructura. Entonces, en este caso, como yo quería que fueran bloques, entonces yo voy a ponerle un bloque en el trazo que va hacia abajo y un bloque al trazo de arriba, ¿verdad? Pueden borrar, pueden hacer lo que quieran. Yo creo que este, pues, me quedó un poco largo ahí. Entonces, por ejemplo, yo también puedo pintarlo si yo quisiera. Entonces, este estilo se me hace más como un palo seco. El palo seco son este tipo de letras que son como bloques. ¿Ok?
si yo quisiera hacer una letra cursiva, no sé, estoy pensando en la B. La B en imprenta sería como así. Yo súper perfeccionista, ya está, siento que me quedó feísima. Para la letra B imprenta, lo primero que tenemos que hacer es un trazo hacia abajo, ¿ok? Ese trazo hacia abajo, y vamos a hacerle una pancita, que es el óvalo, y para esto necesitamos que se conecte. Entonces, este sería mi estilo. Ahora, yo ya utilicé entonces la cursiva. En este caso, lo que yo voy a hacer es que nada más voy a hacerla un poquitito más gruesa, pero todas las líneas van a tener el mismo grosor, o sea, va a ser una monolínea. Ah, no, si es que para escribir hoy estoy especial, tengo mucho de no escribir. Todo lo hago en la computadora. Entonces, por ahí me preguntan si tienen, necesita uno alguna habilidad para poder hacer el lettering. No, no hay que tener ni letra bonita, vean la mía, no hay que tener letra bonita, no hay que saber haber dibujado, lo único que necesitamos saber es cómo hacer círculos, triángulos, rectángulos, ¿verdad? Cuadrados, cualquier forma geométrica, si yo puedo hacer esas formas, súper bien, y por supuesto saber escribir, eso es una muy importante. Dice, ¿recomiendas para practicar? ¿Qué recomiendas para practicar las cursivas? Las cursivas yo siempre les recomiendo primero porque uno siempre, aunque uno esté aprendiendo lettering, uno necesita saber las bases de la caligrafía, porque la caligrafía es la base del lettering. Entonces yo siempre les recomiendo que conseguirse algún tipo de instructivo, de guía paso a paso, que te diga, ok, la A la tenemos que hacer un óvalo así, ¿verdad? Y después el palito. Ahora, este trazo de conexión es súper importante porque aquí yo puedo conectar otras letras, por ejemplo, la B. ¿Ok? Y así sucesivamente. Primero saber la estructura y ya después a esto, ¿verdad? Cuando uno ya sabe la base, entonces ya uno le puede poner algún tipo de estilo. En este caso puedo ponerle el estilo del brush. Que el estilo del brush quiere decir que tiene un contraste alto y bajo. Alto y bajo. O sea, que va a tener un trazo grueso y un trazo delgado. Un trazo grueso y un trazo delgado. Eso es lo que les decía con respecto al contraste. Mira, si voy muy rápido, lo que sea, también me avisan. ¿Podrías mostrarnos cómo hacer la M elegante? Ok. Hay muchísimas formas de hacer todas las letras. Una de las que más me gusta también es la M. La M en caligrafía creo que sí me parece elegante. No sé ustedes, pero a mí la M en caligrafía creo que es una letra pues bastante elegante. Entonces, podemos hacer la M, por ejemplo. Esta es la base, ¿verdad? Nosotros hacemos la M así. Pero a esta M yo le puedo agregar aquí un ganchito, ¿ok? O se lo puedo agregar aquí abajo, ¿verdad? Algo como sencillo. También podemos iniciar lo que ya le hice el ganchito aquí. Entonces yo puedo hacer el ganchito aquí, bajo, subo y bajo. ¿Ok? Entonces yo sí quiero seguir escribiendo, por ejemplo, que voy a escribir la palabra, el nombre de Maureen o de María o qué sé yo. Entonces yo aquí hago una línea nada más para guiarme, que aquí vamos a seguir escribiendo. ¿Ok? Y la caligrafía también se puede hacer con lápiz, se puede hacer con lápices de color, se pueden hacer con el brush pen, con el marcador punta pincel que vimos ahora, se puede hacer incluso con lapicero. Ahorita les voy a enseñar cómo fue que hicimos la frase. Y para empezar, creo que vamos a hacer alguna pregunta más con respecto a cómo dibujar las letras. Esto fue como un muy por encima de cómo se dibuja. Pero lo importante es saber la base. La base, luego el estilo y ya la decoración final. Por ejemplo, que le queramos poner colores, que le podemos hacer algún tipo de gradado. Todo eso podemos aprenderlo practicando mucho. Mucho, 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 mucho.
¿Cómo puedo ayudar las dimensiones del espacio entre letra? Eso se me dificulta para estar, para hacer frases. ¿Cómo dibujo la H y la B? ¿Mayúscula o minúscula? ¿En cursiva? ¿En imprenta? Ese, por eso hay que preguntarse todo eso. Ok, quiero dibujar la H, pero ¿cómo quiero dibujar la H? La quiero hacer imprenta, pero que sea, no sé, una parte gruesa y una parte delgadita, por ejemplo. Entonces ahí ya tengo un estilo de letras, pero trato de que todas, por ejemplo, tengan el mismo estilo. Entonces aquí yo ya estoy dibujando esta letra y lo que hice fue que todas tuvieran un bloque grueso, ¿verdad? O incluso podemos hacerlo así, primero hacer la base de nuestra letra y ahora sí, ¿qué quiero hacerle? Bueno, un bloque. Entonces quiero que esta parte sea más gruesa que el resto. Incluso podría ponerle serifas, ¿verdad? Entonces aquí ya tengo otro estilo de letra. Ahorita vamos a hacer una frase para que vean cómo acomodar las palabras de una forma muy, muy sencilla. Igual la tienen ahí por si la quieren nada más como hacer por encima. Pero creo que voy a utilizar el otro lado. Aquí yo les hice una frase donde combinamos absolutamente todos o algunos de los estilos. Creo que el que me faltó fue, tal vez esta sí tiene serifa. Ah, sí, mira, esta tiene serifa. Estos piecitos de aquí que yo le hice, esos son serifas. Pero es un estilo de letra donde tengo un lado grueso y una línea delgada. Tenemos la cursiva en monolínea, que significa que todas tienen el mismo grosor. Luego tenemos este tipo de letra que utilicé, que es una letra pues gruesa. Es una letra gruesa y ahí empecé como a acomodar las letras. Y yo ahorita les voy a enseñar cómo las hice. Y este luego, que es una letra de bloques, palo seco. E incluso también le puse un poco de sombra, ¿verdad? Eso tal vez puede ser un poco intimidante al principio. Si se les hace muy difícil, ¿verdad? No hay ningún problema. Ustedes hacen lo que pueden hoy, ¿verdad? Si nunca habían hecho nada, ahí lo dejan en el recuerdo diciendo, esta fue la primera vez, ya cuando meses después practiquen cómo se hace. Entonces, como dice la frase, todos iniciamos de algún lado. Ok, entonces vamos a hacer esta frase. ¿Cómo hacerla en cursiva que sea bonita? Letra mayúscula. Esta sería como fantasía. Tati, que dice, Carol, ¿cómo hacer la C en cursivas que sea bonita? Me parece que es una letra. Sí, gracias. Sí, eso sí es cierto. La C es una letra, y cuando es en cursiva, por ejemplo, en minúscula, solo es así. O sea, yo la verdad es que no le hago mucho a la C. Ahí me quedo torcida. Pero también lo que le puedo hacer es como un ganchito aquí. A veces me gusta hacerle eso. Si es en minúscula, si es en mayúscula, hay varias formas. Una de las formas que a mí me gusta hacer es como hacerle un caracol así, ¿verdad? Por ejemplo, le vas a poner ahí Carol, ¿verdad? Ahí sigues escribiendo. O también puedo agregarle aquí como un ganchito y queda súper, súper bonita. Entonces, puede ser un poquillo sin gracia, pero hay formas de sacarle la belleza a la C. ¿Qué tipo de lápiz estoy usando? Este es un lápiz HB2 del que usan el Mongol. Ese es el que más me gusta usar. No me pongo muy, muy exigente con el lápiz. ¿Tenés algún abecedario con todos los tipos de letra que hay? No. Susi, ya quisiera. Están en la lista. Pero hay muchísimos, muchísimos tipos de letras. Que creo que en un libro sería imposible abarcarlos todos, pero sí sería buena idea. Por lo menos tener algunos cuantos. Ok, vamos a hacer esta y les voy a enseñar cómo fue que yo, otra forma que yo lo hice. Este que está aquí, yo lo pinté con lapicero. Entonces, esto ven, aquí le hice como una textura, que empecé como a pintar, bueno, ahí le agregué pues esa sombra, pero esto todo lo hice con lapicero, con este lapicero. Por aquí tenía, ya no sé qué se dice, con un lapicero. Entonces, el material nunca ha sido una excusa para mí. Ok, nada más una última ahí para poder empezar con la frase.
una L en cursiva. Para escribir lucre. Ok, lucre. A mí me gusta hacer la L de esta manera. A ver si, si se ve ahí, sí. Yo lo que hago es hacerle también como un caracol, solo que voy a ir adentro del caracol, bajo, y le hago el palito de abajo. Entonces ahí ya empiezo a escribir. Esa es una forma. Lucre. Otra forma que a mí me gusta es hacerlo como continuo también. Así, un solo trazo. ¿Verdad? Esos son dos. Ese sería uno y ese sería el dos. Y este es un solo trazo. Parece un 7, pero es un 1. Entonces, digamos, hay varias formas de hacerlo. Pero bueno, si no, otro día nos conectamos para hacer nombres, porque yo sé que les encanta ver cómo se escriben los nombres en cursivas. Ok, lo que yo voy a hacer es tomar pues, la parte de atrás de una de estas hojas que tenía. Obviamente también se pueden guiar por esa. Pero para hacer una distribución de la frase, ¿verdad? Por ejemplo, yo quiero utilizar esto porque yo lo quiero marcar de alguna manera. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a hacerle una línea horizontal y vertical en el puro, puro centro. Vamos a ver. Si quieren pueden medirlo o si quieren, pues lo dejan así. O sea, no, no hace falta que sea tan, tan exacto. Yo voy a hacerlo ahí, como dicen, al ojímetro. Porque es una hoja blanca y a veces en la hoja blanca me cuesta un poco. Son las hojas punteadas. A mí me gustan las hojas punteadas porque me dan ya esa, la estructura, digamos. Entonces, nada más paso una línea y otra línea y no necesito regla. Pero, este, utilizamos lo que son cuadrantes. ¿Ok? Entonces, yo ya sé cuál va a ser mi frase. ¿Ok? Entonces, imaginémonos que no teníamos la frase. Entonces, decimos que la frase dice, todos iniciamos de algún lado. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5 palabras. ¿Ok? Normalmente la de o palabras como la, cosas así, yo trato de dejarlas como de último porque me gusta como encajarla. Porque a veces no son, bueno, sí son importantes, por supuesto, para entender la frase, pero este, me gusta utilizarlas como luego. Por eso la dejé como una burbujita para yo decir, ok, me gusta como la forma de la burbuja. ¿Ok? Entonces, las que vamos a resaltar en este caso son todos, iniciamos de algún lado. Entonces, vamos a dividirlo, todas estas palabras con pequeños bloques. Vamos a ver. Iniciamos del centro hacia los lados. Entonces, vamos a iniciar con la palabra, con la segunda palabra, que en este caso sería iniciamos. Entonces voy a ponerla, voy a hacer como un rectángulo, representando que ahí va a ir una palabra. Voy a dibujar otra palabra, tal vez esta me va a quedar un poco más recta que la que hice de muestra. Siempre me quedan diferentes. aquí vamos a escribir todos, aquí vamos a escribir algún, ¿verdad? Tratando de que quede, este, digamos, los bloques parecidos. Y aquí vamos a poner hacia abajo, lado. Entonces, ¿cómo hago para que las palabras, ¿verdad?, no me estén flotando ahí por el espacio? Primero, determinar cuál es la cantidad, dividir el espacio, ¿ok? Y una vez colocar, hay muchas formas de utilizar o de hacer composiciones. Esto lo que estamos haciendo ahorita es una composición. Entonces puede ser que nuestra frase sea muy larga, entonces necesitemos como pues reacomodarlo, podemos hacerlo horizontal, podemos hacerlo vertical. En este caso estoy utilizando lo vertical, pero podemos utilizarlo de muchas otras maneras. ¿Ok? Ahorita estamos utilizando rectángulos, pero podemos utilizar círculos, podemos utilizar algún tipo de curva o de arco para poder crear alguna forma diferente de nuestra frase. Entonces, ya que tengo determinado que este es mi espacio, por ahí me hizo falta la palabra de, digamos que aquí vamos a representarla porque
para que no se nos olvide. No importa que esté encima de los rectángulos, porque al final eso solo es una guía y ahorita lo vamos a borrar. ¿Ok? Entonces, podemos iniciar y lo más importante también hacer estas guías muy, muy suavecitas. No hacen falta que sean así remarcadas porque al final las vamos a borrar. Entonces, vamos a empezar con la palabra todos. ¿Ok? La palabra todos tiene 5 letras. Es que hasta eso, yo mido hasta la cantidad de letras que haya porque eso me permite, digamos, centrarla bien en la hoja. Entonces, como tiene 5 palabras, entonces yo voy a dividir aquí mi espacio en 5. Este es un solo espacio. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, voy a escribir así muy, muy rápido todos. Nada más para decir que aquí, con la forma que, con las formas que utilicé, me va a caber la palabra todos. Y efectivamente me cupo. No es que tiene otras palabras ahí intermedias, sino que aquí dice todos. ¿Ok? Y, ese, y después, ya que digamos, si por alguna razón me quedó la D un poco más hacia la derecha, un poco más a la izquierda, borro, intento otra vez. Yo tengo aquí mi borrador mágico para ir borrando como esas guías que ya no necesito. Porque yo digo, ok, ya la tengo lista, ¿verdad? Esa es una forma, todos podemos hacer letras, ¿verdad? Así, gruesas y grandes. ¿Ok? Y ahora le vamos a poner la dimensión, pongámosle la dimensión de una vez para poder ir avanzando con las demás. Entonces a este, nosotros le ponemos un bloque aquí, una línea y unos palitos aquí para representar las serifas, el óvalo y una línea en medio, porque es parte del estilo. La D, utilicemos esta línea que hicimos aquí para hacerle un bloque. Luego la O, lo mismo que le hicimos a la otra O. Y a la S, lo que vamos a hacerle es en las curvas, otra línea. Pueden hacer una línea así recta si quisieran. Y si ustedes quieren, pueden pintar sus letras. Por ejemplo, puedo utilizar algún color. Y ahorita vamos con la parte del color para que sepan cómo es que se hace. Cuando estoy utilizando lápiz. El lápiz solo nos sirve como guía, ¿verdad? Ay, sorry que me concentré con esas y perdí el hilo de las preguntas. Pero es que si no, no vamos a terminar. Ok, ahora vamos con iniciamos. Iniciamos es una palabra muy, muy larga. Ok, dice que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, podemos utilizar cursivas, porque yo utilicé cursivas, pero si todavía no se sienten cómodos haciendo cursivas, pueden utilizar imprenta. O sea, podrían hacer, ¿verdad?, ese tipo de letra. Iniciamos, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Ok, yo en este caso voy a utilizar cursiva y nos dice que, ¿cuántas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 9 letras, entonces debería haber una en el centro, 4 y 4, ¿verdad? Para que me quede justamente en el centro. Entonces, en este caso, 1, 2, 3, 4, la I, la tercera I, es nuestro centro. Entonces, yo voy a escribirlo aquí, voy a conectar las letras. Aquí la I debería quedar justo en el medio. Pero la M es una letra muy grande, ¿verdad? Tiene más espacio que todas las otras. ¿Ok? Si queremos, la podemos correr un poco más, o sea, que sea la A la que esté en el centro, porque la M es una letra muy grande. Normalmente las letras ocupan 1 o 2 espacios, a lo que me refiero es esto, ¿verdad? Que utilizan solo un espacio, pero la M utiliza 2. Siempre utiliza más de los otras letras. Y luego vamos a hacer la palabra algo, que entonces vamos a utilizar este rectángulo de aquí para hacer nuestra. Entonces podemos hacer una A muy grande así. ¿Ok?
vamos a hacer la L, en este caso la L sí se pasa un poquito abajo. La G lo que hice fue ponerla encima de la L, del palito de la L, ¿verdad? Todavía no le pongo el relleno. Nada más necesito saber que las letras están ubicadas donde quiero que estén. Ahora la U y la N, lo que hice fue como hacerla un poco más larga, así como hacerle como una curva. Si ustedes quieren, pueden dejarla recta, no hay ningún problema. Ahora bien, yo lo que quiero hacerle a estas letras, por eso yo les hice bastante espacio, incluso creo que la G podría estar un poquito más cerca de la L, ¿verdad? Para que la U pues tenga más espacio. Ahora, para darle dimensión de forma pareja a esta letra, que es completamente del mismo grosor, yo lo que hago es ponerle una línea de un lado, una línea del otro. Una línea de un lado, una línea del otro. ¿Verdad? Igual con este palito de aquí. Entonces cada vez se va haciendo más grueso. Entonces voy a ponerle una línea aquí, una línea aquí. Y lo mismo con el palito de aquí abajo. ¿Verdad? No necesita que sea exageradamente gruesa, porque puede ser también que se unan las letras y pues lo que no queremos es que pierda el significado. O sea, lo que necesitamos es que las personas entiendan cuando ven o leen la frase. Entonces, vamos a hacerla de esta manera, ¿verdad? Voy a hacer una línea, otra línea. Si ven que agregarle dos líneas es mucho, agréguenle solo una, pero que sea parejo a todos. Entonces, como a ese yo le puse dos líneas, entonces a ese voy a ponerle otra línea más. ¿Ok? Igual no va a quedar absolutamente perfecto. Pero lo importante es intentarlo. ¿Ok? A la N también le hacemos una línea aquí y una línea aquí. ¿Ok? A la curvita esta que le hicimos. Entonces, si ven, cuando yo hice los rectángulos, yo no hice, por ejemplo, un rectángulo aquí, después le dejé un espacio para la siguiente letra y después le dejé un espacio para la siguiente letra. No, sino lo que yo hago es cuando yo estoy haciendo la distribución de mis letras, mis palabras, yo dejo un espacio así chiquitito, o sea, mínimo, ¿verdad? Porque no queremos que nuestra frase pues pierda el sentido y que, como les decía, nadando ahí en el espacio. Entonces, si ustedes ven, el espacio es mínimo. Incluso ya después podría poner una encima de la otra, pero eso ya es, digamos, dependiendo del estilo que quieran y del material que estén usando, ¿verdad? Porque si yo estoy usando, por ejemplo, los marcadores Sharpie, no sé si conocen los Sharpie, que los Sharpie son marcadores de alcohol, por lo general son colores muy opacos. Entonces, si yo pongo una palabra encima de la otra, no se va a notar, no se va a entender nada. Entonces, para que también lo tomen en cuenta, por lo menos que tengan un espacio de separación, es mejor a que esté una encima de la otra y no se entienda absolutamente nada. Aquí, nada más, una letra imprenta como la que escribiríamos, que diga D. Este igual podemos, en este caso yo sí utilicé el círculo para hacerlo decorativo, para hacerlo parte de la frase. Si no quieren hacer la parte de la frase, también ahí cabería muy bien, ¿verdad? Estaría muy bien porque la estamos incluyendo, ¿verdad? No la estamos dejando por fuera. Pero a diferencia de las otras, ven que esta sí es un poco más pequeña. Ahora vamos a hacer la última palabra, que sería lado. Y lado es, como yo les decía, con bloque, que podemos utilizar más o menos esta técnica. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es hacer la primera, que es nuestra base. La primera línea es nuestra base. ¿Ok? Le di espacio entre cada una de ellas porque yo sé que le voy a agregar más grosor. Si yo no le voy a agregar ningún tipo de grosor, yo puedo escribir, ¿verdad? Muy pegaditas una de la otra. Por ejemplo, que yo voy a dejar esta palabra así, todo bien. Pero si yo le empiezo a agregar grosor, si yo le pongo dimensión a esta letra, ¿verdad? Ya todo queda pegado y es como, ¿qué dice? ¿Okay? Si yo sé que le voy,
que de antemano sé que le voy a agregar una letra más gruesa, entonces démosle respiración a cada una de las letras. Incluso puede ser así, ¿verdad? Porque así va a ser más fácil que yo ponerle que al tratar de quitarle a cada una de ellas. Los primeros trazos. Los primeros trazos, digamos, si estamos utilizando lápiz, siento que es más como para soltar la mano. Por eso no les expliqué nada de cómo poner la mano ni nada de eso, porque no estamos haciendo caligrafía. La caligrafía sí necesita una posición, sí necesita cierta estructura, mientras que el lettering es como un poco más libre, ¿verdad? Estamos dibujando. En este caso, digamos, estamos dibujando aquí líneas. Entonces no hace falta como tanto, pero si ustedes quieren calentar, porque a veces si estamos utilizando mucho nuestro brazo, entonces sí es importante calentar o estar moviendo el brazo para que no se tensen, pero con el lettering no se van a tensar. Solo si lo están haciendo con puta pincel, ya esa es otra técnica. Y si después nos regalan el espacio, hacemos un taller de una hora de brush pen. Si quieren aprender, por ahí tengo un taller. Se acabó el espacio publicitario. Ok, entonces vamos a ponerle grosor a ese. Entonces, como les decía, son bloques. Entonces, los bloques por lo general son gruesos. Entonces, aquí voy a terminar de hacerle un bloque a este espacio de aquí. Voy a hacerle otro bloque a este espacio de aquí. Ajá. A este, lo que voy a hacer para no hacerle el bloque hacia afuera, entonces voy a hacer la misma técnica que eso, una línea hacia afuera y una línea hacia adentro. Lo mismo con todos los trazos, ¿verdad? Porque la A tiene tres. Cuando me refiero a trazos, son las líneas. A eso me refiero con trazos. Luego a la D, entonces le hacemos un bloque aquí y le tenemos que hacer un bloque aquí. Esto es un medio círculo. Entonces lo que yo voy a hacer es como una dona, ¿verdad? Yo a la D lo que le hago es una dona. O sea, sería como una dona partida a la mitad. Y si no, lo que podemos hacerle es una línea, otra línea, hasta que lleguemos al grosor que necesitamos. Y a la O, lo mismo, la misma teoría de la dona. Le voy a hacer un círculo, un óvalo más pequeñito adentro. Y así sería la O. ¿Ok? Si quieren, pueden hacerlo un poco más grande. Este siento que me quedó más pequeña a comparación de las otras. Pero para escalar, o sea, para hacer las letras más grandes o más pequeñas, va a depender de qué tan grande lo haga. Si yo hago una L así, entonces pues me va a quedar súper grande, pero si yo necesito que la L sea más pequeña, nada más reduzco su tamaño, ¿verdad? ¿Cuándo voy a necesitar escalar la letra? Dependiendo del espacio que estemos utilizando, y del material que yo estoy utilizando. Para, digamos, porque yo sé que el lápiz, pues no voy a tener problemas porque el lápiz, pues me va a ayudar en cualquier momento. Pero si yo ya quiero pintarlo, entonces, pues si tengo marcadores de punta pincel y quiero pintarlo con eso, entonces, sí es importante saber que la punta puede afectar un poco. Si es muy gruesa o si es delgadita, pues no hay problema. Pero si es más gruesa, ahí podría tener problemas. ¿Recomiendas hacer primero los trazos y luego pintar? Correcto. Primero hacemos nuestro boceto, ¿ok? O primero hacemos nuestras líneas en lápiz y luego, ya queremos ponerle algún color, entonces yo lo que hago, yo tengo este borrador se llama borrador de miga. Este borrador de miga se consigue en cualquier tienda de arte. Y es súper bueno si a ustedes les gusta dibujar mucho. Bueno, a mí me gusta, que es como una plasticina. Y si no, un borrador corriente, pero es que a veces los borradores de goma, lo que pasa es que tienden, dependiendo de la calidad del borrador, pueden que rompa el papel, ¿verdad? Entonces, digamos, yo con este, para quitarle el grafito, lo único que hago es pasarle así la plasticina como si estuviera tratando de hacer alguna figura con plasticina. Entonces lo que hago es pasarle para poder quitarle un poco el grafito. Este siento que me quedó muy, muy, muy fuerte porque pues necesitaba que ustedes lo vieran,
pero ya en cosas más prácticas yo lo hago así, pero una línea súper, súper suavecita, ¿verdad? Para que se me haga más fácil borrarlo. ¿Lo vieron? Que si yo, digamos, utilizo así de fuerte, si yo lo intento hacer muy fuerte, ya se me va a hacer muy difícil poder utilizar, pues algún tipo de marcador. Si el marcador es oscuro, como por ejemplo negro, no hay ningún problema. El negro nunca va a fallar. El negro siempre, siempre nos, siempre va a estar en todo. Pero si yo ya quiero ponerle algún color más claro, ahí yo sí les recomiendo, por ejemplo, que utilicen este como base y traspasarlo a otro, ya con una línea un poco más, más suave. Y, y si no, pueden utilizar un papel de calcar o un papel que es, ya les digo, que se llama papel cebolla o de pergamino. Entonces yo, por ejemplo, yo podría como dibujar esta parte de acá, luego trato de transferirla a otro papel y ya ahí sí puedo utilizarlo con un poco más, como más suave. Pero bueno, eso ya es para cuando quieran utilizar otro color. Yo prefiero el lápiz o incluso, como les decía, un lapicero. Yo por ahí tengo unos lapiceros de colores. Y podrían utilizar el lapicero. Porque después de que, bueno, dejan que seque. Este por lo general dura como no sé cuánto en secar. Pero sí es mejor cuando ya ustedes terminen, déjenlo un ratito. Y después ya lo pueden borrar bien. Para que no tengan ningún problema. Y texturas, ¿verdad? Así, con ese lapicero, como este que yo hice aquí, que les enseñé. Este, lo único que hice fue como pintarlo así, nada muy perfecto, como para hacerle esa textura bonita que le hice. Así. Nada más no salirse de la raya. dice que sí. Que sí, el taller va a quedar grabado en el canal de YouTube de la universidad. Muy bien, muy bien. Súper bien. ¿Preguntas? Ok, dice por ahí, ahí estoy leyendo un comentario tarde, dice que no es necesario que todas las palabras tengan la misma medida. No, no es necesario. Pues se miden, ¿verdad? Ustedes ven que tanto les gusta, obviamente, que no sea tan pequeño como que no se pueda ver, y tampoco no tan grande como que no vaya a caber en el espacio, pero no es necesario que todas tengan el mismo tamaño. Yo lo que hice aquí, digamos, a ver, con este, es como una pulgada, este tiene media pulgada, y ustedes pueden jugar. Porque cuando yo estoy con las medidas, cuando yo estoy utilizando, por ejemplo, los rectángulos también los puedo utilizar como un renglón, ¿verdad? Si yo estoy, si lo quiero hacer un poco más perfecto. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo. Digamos que yo le hago un rectángulo así como más delgadito, a ese que es más grueso. Entonces yo lo utilizo a este como referencia, ¿verdad? No me va a hacer lo mismo que aquí. Igual, si como yo estoy utilizando el rectángulo como guía, entonces puede ser que en algún momento, qué sé yo, no lo quiera, en algún momento me salga el rectángulo, todo bien, porque nada más es una referencia, es para yo decirle o plantearme que esa va a ser el espacio que yo le estoy designando a esa palabra. Aquí yo voy a pintarlo así muy rápidamente. Pero sí, mi material favorito para empezar es el lápiz, siempre, siempre, siempre el lápiz. Ahí Rosaura nos pregunta cómo aprender para determinar todas las letras. Aprender a determinar todas las letras de un mismo estilo. Yo, por lo general,
lo que hago es, digamos, cuando yo estuve empezando, o como les enseño yo, es que siempre empezamos con las cursivas, porque las cursivas son las letras más difíciles. Por esto de que tienen que estar conectándose, y ya las otras van a ser muchísimo más fáciles, porque es como nosotros realmente escribimos. Entonces, yo siempre les enseño cómo hacer primero las cursivas. Entonces, si ustedes, no sé, tienen recursos en internet, pues sobran. Pero yo les recomiendo como estar practicando, utilizar cuadernos que ustedes ya no utilicen y ponerse a escribir, a practicar las letras. ¿Cuáles son los materiales básicos para iniciar como un kit de principiantes? Como les digo, dependiendo de la técnica, ¿verdad? Dependiendo del estilo, así van a ser los materiales que yo ocupo. Pero el material universal es el lápiz. Porque con el lápiz puedo hacer cursivas, puedo hacer imprentas, puedo hacer las bloques, puedo hacer las cursivas. Entonces, para mí, el mejor material para iniciar es el lápiz. Si quieren aprender la esencia del lettering. También está la punta pincel, que eso es más caligrafía que lettering. Hola, Pame. ¿Se pueden utilizar cualquier material que ustedes quieran para pintarlas? O sea, ya cuando nosotros tenemos la estructura hecha, con qué pintarlas es más sencillo. Puedo utilizar lápices de color, puedo utilizar las plumitas estas de estabilo que dice aquí Pame. Podemos utilizar los Crayola punta cónica. Esos también son mis favoritos. Yo todos los que veo son mis favoritos. ¿Ok? Un buen consejo para iniciar a practicar. Imitar. Imiten, imiten, imiten. Si a ustedes les gusta a alguien que hace unas letras muy bonitas, traten de hacerlas como esta persona los hace. Yo inicié imitando a muchos artistas y ya después empecé a decir, a mí me gusta hacer la combinación de diferentes estilos en una sola frase. Incluso también he hecho solo frases con un mismo estilo. Por ejemplo, esta que son cursivas y una imprenta, ¿verdad? Para iniciar, la mejor recomendación es crear. Las formas también pueden ser que todos las meto en un círculo, iniciamos recto, exacto. Entonces, muy bien, Carla, muchas gracias por tu pregunta. Entonces, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo de otra forma en la que podríamos hacer esta frase, que podría ser, no sé, un medio círculo, un arco, le digo yo. Podemos aquí ponerle un óvalo, como dice Carla. Podemos hacerle incluso una onda, ¿verdad? Y aquí terminar, qué sé yo, recto, pero con la forma anterior. Podemos utilizar esta forma. ¿Ok? Incluso podrían intentar hacer la misma frase con diferentes composiciones. Eso sería excelente. ¿Cómo se llama el borrador que utilizas? Este se llama borrador de miga. Miga. ¿Ok? Que es como una plasticina. ¿Verdad? Se estira ahí. Eso lo venden en cualquier tienda especialistas de arte. ¿No? ¿En librerías? No sé. Tal vez. Dependiendo. Pero esta se llama de miga. Mariela, con mucho gusto. Me alegro que hayas disfrutado. Una artista definitivamente un gran don de enseñar y transmitir los conocimientos. Muchísimas gracias. Ahí espero esto que está aquí, yo les pasé, por eso les hice aquí la frase, por si ustedes quieren, ¿verdad? Ya ponerle color, por ejemplo, o pasarla a algún otro papel, ¿verdad? Como tal vez transferirla a otro papel que quieran, ponerlo así, no sé si se han calcado así, de ponerlo en la ventana y tratar de escribir y toda la cosa. Esa es una forma. Pero me alegro muchísimo, en serio, que lo haya. Yo lo pintó Carla, tiene que mandarme un ¿cómo se llama? Una foto para verlo. Si quieren, nos pueden etiquetar en Instagram,
para yo poder verlos, cómo les quedó. Este fue un vistazo así, espero que hayan aprendido un montón. Voy a poner, le encantó su nombre, bueno, me alegro, Lucre. En serio, Sofía, me tiene que pasar también una foto para verlos, en serio, me alegro muchísimo. Sí, tengo página de Facebook, igual como Letras Dani O. Estoy más en Instagram, pero también tengo Facebook. Y no sé si hay algo más que quisieran saber. Ay, Marco, muchísimas gracias. Pequeños errores siempre pasan. Bueno, y una de las cosas que les quería decir, que la magia del lápiz es que, por ejemplo, si nos equivocamos, tenemos el chance de borrarlo y volverlo a hacer, ¿verdad? Porque una vez que ya le empezamos a poner la tinta, ya hay que volverlo a hacer todo. Ligia, muchísimo gusto. Carla, con muchísimo gusto. Cata, vamos a ver si damos clases en línea. Por el momento tengo solo una presencial, el 30. Pero ahí mis redes sociales también están, mi número de teléfono, y me pueden mandar mensajes y todo. Y ojalá pueda ver el resultado de sus, de lo que hicieron. Muchísimas gracias a Ivania, no sé si está por ahí. Por acá estoy. Creo que no nos quedan preguntas de las que había anotado. Creo que ya fuiste dando respuestas a todas. Correcto, correcto. Creo que tal vez alguien preguntó por algún tipo de guía o trazos que ayude a soltar la mano, a ayudar a la movilidad. Entonces, no sé si tienes como alguna recomendación en ese sentido. Pues hay muchas formas. Una de las que más me gusta hacer y que no necesitan ningún tipo de guía es hacer palitos, bolitas, circulitos, montañitas, todo eso que me ayude a aflojar la mano. Sería excelente si no estamos muy acostumbrados a estar escribiendo todo el tiempo. Entonces, en un cuaderno, unas hojas blancas ahí, reciclaje, funciona. Entonces, líneas arriba y abajo, óvalos, rectángulos, cuadrados, todos esos tipos de formas nos ayuda a la movilidad. A la movilidad. Sí, definitivamente practicar es muy importante para poder hacer letras más bonitas cada vez. Muy bien. Bien, para ir terminando, quisiéramos agradecerle a Dani por este espacio. Creo que a todas y a todas se nos fue súper rápido el tiempo y aprendimos muchas cosas y bueno, un espacio muy bonito, de verdad. Y bueno, queremos agradecer el tiempo y la dedicación de Dani en este espacio. Entonces, quisiéramos facilitarle este certificado de agradecimiento por el taller de lettering impartido el día de hoy. Lo firma nuestra vicerrectora de la Vicerrectoría de Bienestar Estudiantil. Dani, verdad que muchas gracias por compartir con nosotros esta tarde. No, muchísimas gracias a ustedes, porque me siento como la elegida. Y muchísimas gracias a todos que se animaron a hacer cosas hoy, súper bien, y espero que sea el inicio de muchas otras cosas buenas y que nada, muchísimas gracias a todos los que me mandaron mensajes lindos. Muy bien, también queremos contarles que para esta actividad vamos a estar entregando entre los participantes dos cajitas de lettering. Algunos preguntaban ahí por un kit básico, bueno, aquí les tenemos uno. Entonces, ¿cómo pueden hacer para salir beneficiados con una de estas dos cajitas? Ok, entonces las compañeras en el espacio de chat les van a compartir un enlace donde ustedes van a poder evaluar el espacio que hemos realizado el día de hoy. Esta información es muy importante para nosotras para poder seguir trabajando en los espacios que desarrollamos y no les va a tomar más de 5 minutos. Y ahí mismo pueden dejar sus datos para participar por una de estas dos cajitas que vamos a estar
entregando entre las personas que participaron el día de hoy. Y durante el mes de abril nos estaremos contactando para que puedan pasar a retirar. Ok, la cajita tiene una guía como esta que pueden ver aquí para que practiquen. Tiene una libretita, trae 12 marcadores, un lápiz, una regla y un borrador. Y creo que trae un par de sorpresitas más que nos incluyó Dani en el paquetito. Entonces, para participar, por favor, recuerden completar el enlace de evaluación y pues les estaremos contando quiénes fueron las personas beneficiadas más adelante. Finalmente, agradecerles a todas y todos por haberse conectado el día de hoy, por acompañarnos en la actividad. De verdad, esperamos que lo hayan disfrutado muchísimo y queremos contarles que el día de mañana además tenemos otra actividad que hemos denominado Aprendamos sobre las ventajas del teatro para la expresión en público. Este va a ser un taller participativo muy, muy bonito. De verdad que no se lo pierdan. La inscripción es gratuita. Pueden participar todas las personas a través de un enlace que también les vamos a compartir a través del chat para que puedan inscribirse si no se han inscrito todavía a esta actividad que vamos a tener el día de mañana. Finalmente, agradecerles nuevamente a todos y todas por participar el día de hoy y nos vemos en próximas actividades. Buenas noches. Gracias, Dani. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Que descansen.